Dime antes de comenzar el video a qué se parecen estas armas. Y es una cosa loca lo que está pasando, lo que va a venir. Sí, ojo, no de mala forma. Una cosa loca porque yo soy Sónico Lover. Y sí, gente, si pensaste que son armas sónicas nuevas, van a venir armas sónicas nuevas. Joder, ¿te imaginabas eso? Fíjate que tiene la misma vaina musical en la parte de atrás. Estas son filtraciones y son filtraciones oficiales, ¿sí? Al parecer, ojo, al parecer estas armas son armas sónicas y van a venir con el nuevo titán. Ya eso nos da una idea de hacia dónde va a apuntar el nuevo balance cuando llegue un balance. Ojo, todavía no hay balance de los titanes, ¿sí? Cuando llegue, ya sabemos que lo más probable es que si estas armas son de muy corta distancia, ¿qué le van a pasar a las escopetas? A las que ya tenemos, a las que están de meta, la bajara, no sé qué vaina, ¿sí? Las que lanza pepitas. ¿Qué le va a pasar, pinceladas? ¿Qué le va a pasar, pinceladas? Bueno, no sé, pinceladas. Yo soy nuevo y soy metal lover. Bueno, ¿qué le va a pasar? Obviamente que le va a venir un balance. Así que guerra avisada, no te jode el hangar, ¿sí? Ya sabes que probablemente se venga, probablemente, ¿sí? Probablemente venga un balance, ¿sí? Ok, a mí me emociona esto, gente, porque me encantan las armas sónicas. 20 puntos. No sé si van a funcionar igual que las armas sónicas. No sé cómo es la distancia. No sé nada. Pero me parece esto súper bien porque a mí me encanta el combate de corta distancia. En el juego hay que entender que hay más mapas de corta distancia y se presta muchísimo para el combate de cerca, ¿sí? Ok, vamos a hablar también de este titán. Ya tenemos una imagen. Déjame en los comentarios a qué se parece. Joder, Sonic, ¿a qué se parece? Esto parece un luchador. Esto parece el hijo del luchador. Es un titán que supuestamente se llama Sirius. Se parece como Sirius Black de Harry Potter, el nombre. No sé si se dice igual o mi inglés muy básico, mi English. ¿Y qué inglés? ¿Qué mierda? ¿Qué vaina dije? Mi English está muy, muy malo. Pero bueno, a mí, yo vi la foto, yo dije, joder, esto parece un luchador. Ahora, déjame en los comentarios, ¿se parece o no a un luchador? Me ha encantado la combinación, la paleta de color, me ha gustado mucho. Ojalá que se asemeje cuando salga el juego, porque esto es un arte conceptual en tendencia de realismo y así no va a quedar en el juego, ¿sí? Pero me ha gustado mucho el concepto. Por acá veo un anclaje de armas, ¿sí? Y esto que está por acá, esto que va a ser, adivina, joder, adivina. Deja en los comentarios, ¿qué va a ser eso, pincelada? ¿Qué se parece? Parece un cañón y probablemente, porque ya se sabe, este titán va a estar enfocado en lanzar un hijo, ¿sí? Una cabeza, una torreta. Y prácticamente va a estar enfocado en dar soporte. Es un titán que va a estar enfocado al soporte y también va a hacer daño. Ahora, no sé si va a ser competitivo. No sé qué otras habilidades tenga, ¿sí? Recuerden que los titanes se vuelven competitivos por dos cosas: velocidad y protección. Todo lo que tenga protección, algún escudo, sirve en titán. El Face Shift de Lindra también sirve, ¿sí? Y los otros titanes que no tengan eso, no es que no sirvan, pero son más vulnerables a que te los destruyan muy fácil. Y si te consigues 2, 3 Britney Spear, joder, te matan más fácil, ¿sí? Esto me ha gustado mucho. Prácticamente este es el arte conceptual de esta cabeza. Más o menos va a dar soporte, va a hacer daño súper bien. Ojalá que esto encaje en la meta y valga la pena, porque los últimos titanes he sentido que no encajan súper súper bien. El luchador sigue siendo para mí la mejor opción. Luego el Indra. Y bueno, ahí está el titán nuevo que vuela. El Aether, Aether, no sé cómo se dice. Y el Minos están ahí luchando por la tercera posición según mis gustos. Ojo, es mi tier personal, ¿sí? Ok, gente, déjame en los comentarios qué te parecen estas noticias y vamos a regalar 5 armas Spear, ¿sí? ¿Cuáles son esas Spear, pinceladas? Las que están de meta, 500 metros.
¿sí? Se la colocas a un Kepri y te vuelves un fastidio total. Se la puedes colocar también a un Hades. Yo hice un video con el Hades. Así que es un arma que fue nerfeada, pero que sigue siendo muy, pero muy letal. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente tienes que darle like al video. Y si me quedas apoyar y te gusta, te suscribes al canal, ¿sí? Eso me ayuda muchísimo. De todas formas, pues no es obligatorio. Dejas tu ID y tu comentario para yo poder, cuando seleccione los ganadores, poder darte luego el premio cuando le envío eso a Pixonic. Esto se acaba dentro de 1 o 2 días. Voy a escoger los ganadores, ¿sí? Para que tengas también eso en mente. Bueno, gente, ahora, consejos. Han estado saliendo, ojo, han estado saliendo, todavía me queda tiempo, han estado saliendo ofertas de titanes, ¿sí? Déjenme un momento aquí para mostrarles las ofertas. Y me han estado preguntando, pinceladas, ¿qué hago? ¿Qué hago con esas ofertas, ojo, de titanes? Y yo de verdad dije, bueno, voy a hacer este video dando esta filtración y también dándote consejo personal, ¿sí? Va a venir un balance próximamente, ¿sí? Ya eso se sabe, el juego va a balancear las cosas de titanes. Ahora, ¿qué vale la pena? Ya te voy a ir mostrando lo que me salió a mí. Lo que me salió a mí, ¿sí? Le voy a mostrar. Perfecto. Ok, gente. A mí me han salido esto hoy, ayer me preguntaban otras cosas. Yo te voy a ser honesto. Van a venir armas sónicas, posiblemente sean de corta distancia, no lo sé. ¿Y qué va a pasar con estas escopetas? ¿Por qué piensas que el juego las está vendiendo baratas? Y quizás a ti te salgan más baratas porque estás en ligas bajas. Cuando tú veas que hay algo que de repente lo ofrecen demasiado, demasiado, y está meta, ojo, la combinación, está meta o está fuerte y está barato, lo más probable es que esto luego sea balanceado, ¿sí? No es la norma, pero es lo que habitualmente pasa. Yo te diría que estas escopetas, si no las tienes, no las tienes y quieres tenerlas, no pierdas tu tiempo. Guarda tu PT para otra cosa que sí te sirva, ¿sí? Ok, pues acá salieron más ofertas que hoy las vi realmente. Yo dije, joder, vamos a la de los titanes, porque salió una de un Kepri súper buena, ¿no? Que fue esta, ¿no? Ok, pues aquí salieron unas armas de titanes y titanes. Fíjate, salió este titán Heimdall, salió este titán luchador, este titán Muromet y este titán Minos. Ya sabemos que el Minos no va a ser balanceado otra vez. El Muromet ya sabemos que ya fue balanceado, ¿sí? El Heimdall sabemos que no está chetado. Más bien, que use el Heimdall, me quito el sombrero porque es difícil utilizarlo. Y queda el luchador. El luchador ha sido fácil obtenerlo, ¿sí? Pero queda el luchador que ha sido tocado. Pero digamos que es lo más fuerte que hay en campeón hoy en día, ¿sí? Hoy en día el luchador y el Indra son los más fuertes que hay en campeón. Entonces, si no tienes el luchador, yo de verdad te diría, esta oferta, espérate. Si vuelve a salir y sale barata, más barata, espérate. Ojo, que mejor que te esperes. Fíjate que el nuevo titán se parece como un luchador. Es igual el diseño. Entonces esperemos a ver si en verdad va a ser un titán de corta distancia. Y qué habilidades. Estas armas, la única que te recomiendo en verdad que es competitiva, son estas que te ciegan, siguen siendo uff, castrosísimas. Esta es la edición especial, aquí se llama Scavenger, y esta Basilisk también están pegando fuerte, ¿sí? Aquí está la Scavenger, el otro anclaje está muy buena, ¿sí? Y esas son las que te recomiendo. Las otras, para ligas altas, no te van a funcionar, ¿sí? No son competitivas, haces un daño decente, pero no son lo suficientemente competitivas como para yo decirte que sí vale la pena gastar dinero y aparte de todo subirlas de nivel con PT. Hay más opciones que funcionan mejor y van a venir armas nuevas. Ahora, yo en lo personal me gustaría comprarme esta Lunar porque no la tengo, ¿sí? O sea, si tengo una o dos, me gustaría tener tres.
Entonces, esta me la compraría yo, pero simplemente como fanboy, ¿sí? Y esta es otra que me gustaría tener porque no pude tenerla tampoco. Voy a ver si me las compro. ¿Sí? Me toca, están baratas, están a $2. Voy a ver si me la compro. Fanboy de esto también. Entonces, si tú tienes y quieres tener fanboys, ¿sí? O sea, tener cositas ahí que te gustan porque eres fanático. Bueno, ¿quién dijo miedo? Si tú tienes plata, gástala. Con tal es tu plata, ¿sí? Gente, se les quiere mucho. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide participar y bye bye.